Bueno, estamos en otro de los debates de Santel. Hoy tenemos varios invitados. En este momento ya conectada doña Isis Alexandra Oviedo, que quiero darle un saludo muy especial. Hace tiempo no la veía ni teníamos alguna relación y nos tocó aquí por la parte virtual. Buenas noches, Isis. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Y a Mauricio Avellaneda. Bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, vamos a saludar a Mauricio Avellaneda, también que fue edil de la localidad de Puente Aranda, en este momento muy activo en toda la parte social de la localidad. Le doy la bienvenida para que se presente, edil. Muy buenas noches, Jorge, y buenas noches, Isis, y a todos los que están por ahí cerca. Un abrazo virtual inmenso. Y nada, Mauricio Avellaneda, un ciudadano, no entiendo por qué la invitación dice por un lado y otros ciudadanos. Yo en este momento soy un ciudadano de Puente Aranda. Bueno, es que lo recordamos con mucho cariño y todavía no se nos olvida la buena labor que usted hizo aquí en Puente Aranda, Mauricio. Bueno, vamos a una pausa de comerciales. Vamos a esperar y continuamos y empezamos con los temas. Hoy el tema, pues obviamente el gran problema de este COVID que nos tiene bastante asoleados y manejamos la pobreza oculta y las actividades que se van a desarrollar, la actividad física en tiempo de esta cuarentena, como usted que es experto en eso, Mauricio, nos cuente, la urgencia manifiesta que se acaba de aprobar en la localidad y los encuentros ciudadanos para que invitemos a las personas a inscribirse. Llevamos una buena inscripción en Puente Aranda, pero es necesario que la gente se inscriba con estas necesidades y ahora que hay una urgencia manifiesta, ¿en qué se debe invertir la plata? Vamos a una pausita, en 2 minutos regresamos de nuevo. Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos 4 años. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer. Que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande. Por eso la invitación, se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video. Inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones de los recursos de sus impuestos. Es muy importante que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad, para su planeación, pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos los bogotanos. Santel Televisión, innovación en comunicación. El canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones con Switch Era Team Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bien, vamos a entrar con el tema de la pobreza oculta en Puente Aranda.
y hemos visto que en otras localidades han colocado un trapo rojo en las ventanas o en las puertas, indicando esa pobreza para que las ayudas del gobierno y de la alcaldía lleguen. Desde el punto de vista de la comunidad, quisiera preguntarle primero pues a Isis por su condición de persona también de la comunidad, ¿cómo ha visto usted esto? ¿Qué ha sabido y qué se puede pensar de colocar? Porque dicen que la gente de aquí en Puente Aranda por pena no lo hace. ¿Qué sabe usted de la comunidad sobre este tema, doctora Isis? Jorge, muchas gracias. Primero agradecerte a ti por la invitación. ¿Qué es el tema? Pues realmente lo que se escucha por noticias y por redes sociales, lo que se ve es que en sí, digamos en localidades donde la pobreza es un poco más visible, las personas efectivamente sacan un trapo rojo en sus ventanas como en señal de auxilio, en señal de no tengo para comer, ni mi familia. Y lo que se puede evidenciar en Puente Aranda es, pues más allá de un grupo de WhatsApp, que una persona lo colocó, creo que por la tercera. ¿Qué se evidencia aquí en la localidad? Pues efectivamente, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer esta localidad de fondo, y sus barrios más que se aquejan de la pobreza. Pues en esta localidad, por conocimiento de causa, tenemos efectivamente una pobreza oculta, y lo más triste es que esta pobreza es de las personas mayores. Está localizada en barrios como Cundinamarca, en barrios como una parte del Galán, de la UPZ 43, incluso en la UPZ 41 en Musú, lo que se llama el barrio Alcalá, San Eusebio. También tenemos, pues evidenciamos que realmente hay personas que tienen sus casas, ¿sí? Puede que tengan una casa propia, pero realmente eso no es garantía de que tengan para la alimentación de ellos. Y si son personas mayores que escasamente pueden acceder a un subsidio del distrito o de la nación, pues realmente esto no les va a alcanzar, y mucho menos, digamos, en estas épocas difíciles como la que estamos viviendo. Entonces, que aquí en la localidad no se saque el trapo rojo por vergüenza, sí, o sea, tiene mucha lógica, porque las personas no están dispuestas a aceptarlo por vergüenza, como lo acabé de decir. Claro que aquí Jorgito me acaba de mostrar unas imágenes de la Plaza de la Hoja. La Plaza de la Hoja evidentemente tiene una alta pobreza, y no tan oculta, porque sabemos que las personas que viven allí son víctimas del conflicto armado. Y pues como ciudadanía y como habitantes de la localidad, las personas que podemos, lo que sería bueno es que auxiliemos a estas personas de diferentes formas para sobrellevar esta crisis en esta cuarentena. Gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. Pues esto fue una situación que nos cogió como imprevisto a todos. No calculábamos que cuando veíamos en China lo que estaba pasando, pues pensábamos que eso era en China y por allá de pronto hasta en Europa, pero que por acá no iba a llegar. Entonces, y con las dificultades económicas que mantenemos acá en el país, pues esto se agudizó. Yo le quería preguntar al doctor Mauricio sobre este tema y cuál es su visión. Usted que es social y que la verdad anda con la comunidad, ¿qué podemos rescatar y cómo hacemos para que estas personas que tienen la vergüenza de sacar un distintivo para anunciar sus dificultades económicas, que yo creo que somos todos, ¿qué debemos hacer? ¿Y usted qué sugiere? Usted que tiene tanta experiencia en este tema, doctor Avellaneda. Bueno, Jorge, gracias. Aquí hay una situación muy importante, y es que
Básicamente a ninguna persona le gusta reconocer que se encuentra en una condición de pobreza absoluta, más en un sector de la ciudad como Puente Aranda, donde el 98% de la población es estrato 3. Aquí es difícil. De hecho, yo en esta semana que pasó, junto con algunas personas de la Junta de Acción Comunal del barrio San Francisco Occidental, hicimos el ejercicio porque hicimos el recorrido, nos dimos cuenta, indagamos y solamente encontramos un trapo rojo y fue colocado de una manera muy, muy escueta, no fue algo muy visible, sino simplemente una bolsa colgada en una ventana. Nosotros abordamos, preguntamos si efectivamente había una necesidad manifiesta tremenda aquí. Pero haciendo la investigación, llamando a la gente, preguntando y hablando con los vecinos, encontramos así, muy por encima, en una sola tarde, encontramos 7 familias, ¿sí? Y pues esto nos llevó a preguntarnos que, pues bueno, ¿qué pasa con la gente que no quiere en realidad comentar su situación de calamidad? Pues efectivamente la gente le da pena, la gente no lo quiere hacer ver a sus vecinos, porque la gente está, digamos, preocupada es por lo que, por ese, eso del qué dirán, esa situación tan compleja de la vergüenza que nos da con nuestros vecinos, muy por encima de la misma necesidad de alimentación. Entonces, pues, nosotros esta situación la resolvimos rápidamente con alguna colaboración y ayuda de los vecinos y logramos efectivamente llegar a unas familias apoyándolas, no con algo, digamos, sustancial, pero sí por lo menos para hacerle sentir a esas personas que están apoyados por una comunidad. Entonces, esto no va a pasar. La gente aquí en Puente Aranda, por orgullo, por simplemente esa vaina difícil que es reconocer la necesidad que está, la gente no lo va a hacer. Y básicamente aquí lo que nos toca hacer es empezar a indagar y a preguntarle a la gente. Para eso, obviamente, el trabajo lo deben hacer y lo debemos hacer los comunales y pues los líderes de la localidad. Gracias, Mauricio, pero pues es que esto sucedió de una manera repentina. Seguramente en alguna oportunidad, pues todos hemos tenido problemas económicos. En Colombia, pues no es tan fácil la cosa, pero esto de un momento a otro nos llegó y eso no nos debe avergonzar. Hay veces que uno tiene recursos, hay veces que no. Entonces, pues sería bueno que la comunidad lo manifestara y ahora que pues hay esta urgencia manifiesta, pues que se pueda destinar parte de esos recursos a solucionar esos problemas. Y ahí viene otra pregunta sobre ese tema también y esta urgencia manifiesta. ¿Qué beneficios puede traer la urgencia manifiesta a esta situación tan difícil que está pasando todo el mundo, pero bueno, hablemos de nuestra localidad y con esas personas que están en esa situación tan difícil? Le doy la palabra a Isis Alexandra para que nos cuente su posición al respecto. Bueno, pues yo pienso que otro factor determinante en la crisis y con la población de esta localidad es desconocimiento. Puede que a uno les dé vergüenza, pero puede que otros no sepan, digamos que tienen como esa posibilidad de dejar pues, un trapo rojo a la puerta para que de una u otra forma le lleguen los beneficios, ya sea del gobierno de la misma comunidad, ¿no? Digamos, hay personas mayores que pues, que realmente no ven noticias o de pronto no están bien informados. Entonces, digamos, el trabajo que presenta Mauricio con las juntas de acción comunal, que conocen la gente, que saben que por esta cuadra vive el abuelito X o es esta persona que realmente vive normalidad de vida, una situación difícil, pues esto se aumenta para que estamos viviendo en este momento, pues obviamente va a aumentar, ¿no? Y los recursos, digamos, no hay unas buenas bases de datos, por decirlo así. No tenemos unas
una lista de personas que nos digan, bueno, aquí hay ciertas necesidades o no, y realmente los recursos del distrito y de la nación deberían llegar a estas personas. Pero realmente vemos que no en todos los casos se maneja de esa forma. Yo pienso que cuando se hable de repartir ayudas en los barrios, sí se deben apoyar bastante en los puntos de disciplina, que realmente son los que conocen, o en los líderes de los barrios, que son los que conocen la situación de sus vecinos. Entonces, sí me parece que en el momento de que lleguen esas ayudas, sean por medio de las puntos de acción comunal. Gracias, Isis. No. Te voy a pedir que en la próxima cuadres un poquito el micrófono, parece que tiene un poquito mal de contacto, porque tu imagen está perfecta, entonces quiere decir que no es el internet, sino de pronto el micrófono para que lo manejes. Tenemos conectado al señor Gabriel Sepúlveda, le pido que... Don Jorge, buenas noches, qué pena, tengo un problema aquí con el computador, es Ernesto Cortés. Ernesto, buenas noches para todos, Isis, Mauricio, don Jorge, muchas gracias. ¿Qué hubo, Ernestico? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, qué pena con el nombre, si no... Sí, ahí quedó mal. Ernesto, sí. Gracias por venir, ya lo estábamos esperando. Bueno, entonces, pues, le voy a dar... Sí, señor, qué pena, disculpan, por favor. Le voy a dar la pregunta a don Mauricio, para que él responda, y después te la paso para que tú, que es el tema que estamos hablando de la urgencia manifiesta y cómo se puede aplicar en este momento tan difícil, y estamos hablando de la gente que pues por vergüenza no coloca un distintivo para decir que está en una situación difícil, teniendo en cuenta que esto fue una cosa improvisto y que va para largo, porque además parece que esto no se soluciona tan rápido. Entonces, don Mauricio, quería preguntarle el mismo tema. Entonces, la urgencia manifiesta que acaban de aprobar aquí en la localidad, ¿cómo ve que puede solucionar parte del problema, o si es todo, de esta pandemia, de toda esta dificultad económica que está pasando los puentearandinos? Bueno, yo le digo una cosa, desafortunadamente esos recursos no van a alcanzar para porque aquí tenemos muchas necesidades. Estoy de acuerdo con Isis cuando dice que aquí en la localidad tenemos una pobreza oculta bastante significativa. Aquí tenemos un gran número de población de adultos mayores que son propietarios de vivienda, pero que por una u otra situación no tienen la capacidad, viven por ejemplo de un arriendo, y si no les están pagando los arriendos, pues entonces no están pudiendo comer. Pero mire lo complicado que va a ser esta situación, porque es que desafortunadamente aquí en Colombia y en casi ninguna comunidad existe algo tan básico y tan importante que sería como un empadronamiento. Si, por ejemplo, todas las personas que vivimos en el barrio estuviéramos registrados en la Junta de Acción Comunal, entonces la Junta de Acción Comunal podría adelantar unas acciones para conocer cuál es la necesidad real de cada una de esas situaciones. Un empadronamiento permitiría, por ejemplo, a las personas que tienen necesidad ir a un supermercado cercano y en ese supermercado con un estímulo desde el lado del gobierno, con esta urgencia manifiesta, ir y generar una compra de algunos recursos necesarios. Pero mire, eso va a ser absolutamente caótico, desafortunadamente, sobre todo porque aquí tampoco tenemos la educación y la cultura para darle prioridad a cosas que en realidad se necesitan. Aquí la prioridad tiene que ser la alimentación de las personas, la buena alimentación y el bienestar dentro de la cuarentena. Pero mire, por ejemplo, situaciones tan graves y tan complicadas que están pasando en esta localidad, y es que aquí, por ejemplo, los 28 profesores de actividad física y de deportes que no fueron contratados, ellos deberían estar en este momento manejando programas de actividad física virtual, y que no es un Facebook Live o una situación de esas, sino que por el control que ellos tienen de los grupos de WhatsApp, podrían haber estado dándole bienestar mediante actividad física a todas las personas de la localidad. Desafortunadamente eso no se está dando, y esto va a ser un desorden tremendo. Obviamente aspiramos que las juntas de acción comunal apoyen pues toda esta labor.
Perdón, gracias, doctor Mauricio. En un momento vamos a seguir sobre ese tema, la actividad física, pero bueno, yo quisiera preguntarle a don Ernesto, desde la comunidad, usted que también habita aquí en Puente Aranda, ¿cuál sería su respuesta a don Ernesto Cortés sobre este tema? ¿Cuál sería su aporte y qué podemos hacer para esta urgencia manifiesta con la vergüenza que siente la gente de informar que está en una situación económica tan difícil? Sí, muy buenas noches, don Jorge, gracias. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Mauricio Isis, bueno, en el caso mío, pues vivo en propiedad horizontal, aquí en el barrio Primavera. Con lo de la urgencia manifiesta, sí, aquí la pobreza oculta, que es lo que en esta localidad, que ya lo dice Mauricio, es lo que más apremia, que a la gente que son propietarios de casas, que la mayoría tiene su arrendado el primer piso, el segundo, habitaciones, ellos viven de esos arriendos. Y en este momento aquí, lo digo por el barrio Primavera, por ejemplo, que hay bastante persona que es del comercio de San Andresito, que en este momento estas personas pues están sin ningún recurso, ningún ingreso, son personas que no están en ninguna base de datos. ¿Por qué? Porque no son de estrato 1, estrato 1 ni 2, son estrato 3, que estamos, como ya lo han manifestado. Estas personas no están en ninguna base de datos y son personas, por ejemplo, mi conjunto 960 apartamentos. Tengo conocimiento de más de una de las personas que viven en arriendo. No tienen en este momento alimentación, que es lo básico, pues ya sabemos que el arriendo, servicios públicos que también aumentaron aquí en la localidad, pues la mayoría a través de los grupos de WhatsApp que se han manifestado aquí de los incrementos que hubo, por ejemplo, de servicios públicos y todo, no tienen, hay bastante las personas que no están censadas, no están de ninguna forma censadas para saber en este momento que son personas que necesitan de la ayuda, porque como líderes y como partícipe también de aquí, como integrante de la Junta de Acción Comunal del barrio, nos han llegado a través de los grupos mucha gente, bueno, ¿qué ha sucedido? ¿Qué pasó en la localidad? ¿Qué pasó con nuestros líderes que abandonaron el barrio? No se han manifestado de ninguna forma. Pues se les ha tratado de decir, las ayudas son para primero las personas que tienen la necesidad, vulnerabilidad prioritaria, que son personas de otros estratos, como estrato 1 y 2, y pues, bueno, ya que aprobaron unos recursos con la urgencia manifiesta, pues a ver esa forma en que se repartan esos recursos, pues sean, como ya lo han manifestado, ojalá se haga a través de la Junta de Acción Comunal. Es una cosa difícil, pues, conocer a todas las personas del barrio, pero nosotros aquí, por ejemplo, en nuestro barrio tenemos grupos de WhatsApp bastante amplios y se han manifestado la necesidad de la comunidad. También debido a esa forma que esperemos que se logre hacer a través de la Junta de Acción Comunal y con el apoyo lógico de los funcionarios de la alcaldía. Se te fue el sonido. Ernesto, se te fue el sonido. Conjunto que tenían los trapos rojos, pero si aquí se hiciera, pues yo sé que más de uno sacaría eso, pero por lo que dicen, es difícil que las personas por su ego, por su esta, no van a decir, bueno, yo estoy pasando una necesidad y no se manifiestan. Entonces, no sé, sería bueno que nos tuvieran en cuenta las Juntas de Acción Comunal para hacer ese padronamiento. Sí, encuestas con la necesidad de la comunidad. Y pues me decían, por ejemplo, los conjuntos de acción, conjuntos, ¿cómo logramos que la Junta de Acción ingrese? Por ejemplo, aquí en los conjuntos aledaños, en este momento la administración no está, la mayoría de administraciones no están funcionando. Ellos cerraron las puertas, están manejándolo a través de teléfono con los con las personas que están encargadas del mantenimiento, del aseo, de la celaduría, con los coordinadores. De lo contrario, las administraciones en estos conjuntos aquí, por ejemplo, en mi barrio, no están elaborando.
Entonces, no sé en qué forma se lo pudiera también involucrar a la comunidad de la propiedad horizontal. Bien, gracias, gracias, don Ernesto. Pues uno en medio de esta charla y este debate descubre desde la posición de Isis, lo mismo que Mauricio y usted, de un censo y un listado para poder agrupar a las personas y ubicarlas y saber cuál es la necesidad que tienen. La verdad, pues uno desprevenidamente pues no habría pensado en que eso fuera necesario, pero cuando uno lo analiza y lo piensa es muy importante hacerlo. Que yo sepa, todavía no se está haciendo, no sé si, y que debían ser las juntas de acción comunal las que deberían tener esos, como esos listados, o por lo menos agrupar gran parte de la población, pero eso no está sucediendo. Y lo otro que usted dice, que es lamentable y es bastante triste que uno no lo sabe, es que sí es cierto, muchas personas tienen arrendamientos, sus casas, sus apartamentos, o partes de sus casas o habitaciones, y en este momento no están recibiendo nada, y obviamente si eso determina su ingreso, pues están en una situación bastante complicada. Y lo que usted dice, que hay algunas empresas que tampoco andan funcionando. Bueno, en resumen, uno podría pensar que estamos en una crisis, estamos en una situación y se necesitan unos dirigentes inteligentes, sagaces y capaces que puedan liderar y sacar a la comunidad de la situación que imprevistamente pues nos llegó. Vamos a un tema que nos había planteado el doctor Mauricio sobre lo que es la actividad física en la localidad. Inclusive yo puedo proponer que virtualmente Santel en horas de la tarde se pudieran hacer esas transmisiones para que la gente pueda aprender, practique ejercicio, haga, bueno, ya vamos a entrar al tema y ya miraríamos cómo nos proponemos, Mauricio, sobre ese tema. Yo le dejo la palabra a usted, que usted es el que conoce bien esa situación. Entonces, ¿cómo es la actividad física que usted propone y cuál sería el plan que usted le propone a la comunidad, al alcalde, a los ediles, a todo el mundo, para que pues salgamos de esta situación? El sonido, está sin sonido, ya. ¿Escuchan? ¿Ya? Ya, ahora sí. Algo muy importante es que pues en esta cuarentena falla todo, falla la mente, falla el cuerpo, y algo que no debió haber pasado, porque miren que la gente que está muriendo por esta enfermedad son personas con una morbilidad en, digamos, tres componentes básicos, que son enfermedades de tipo respiratorio, de tipo pues pulmonar, diabetes, que son, digamos, enfermedades que se podrían evitar a partir de la actividad física. Con esto quiero decir que las personas que se están muriendo es porque no hacen actividad física. Entonces, si nosotros, si en el mundo entero la gente hiciera actividad física, pues entonces el índice de mortalidad de este virus sería casi cero, básicamente, porque son muy pocas las personas que mueren y que no tienen una morbilidad asociada pues a enfermedades que tienen que ver con la falta o la ausencia de actividad física. En ese sentido, pues es que mire, la actividad física regula también, y esto es muy importante, regula también la capacidad del cerebro para adaptarse a estas situaciones de encierro. Miren lo complicado que es, y de aquí vamos a salir de esta cuarentena, la gente va a salir con sobrepeso, con unas situaciones bastante difíciles, porque pues están sentadas en la casa comiendo y mirando televisión, mirando series, etcétera. Y no, hay que empezar a hacer que la gente haga actividad física, porque es que eso le despeja también la mente y le da una tranquilidad mental, ¿sí? Entonces, la invitación es a que dentro de esta urgencia manifiesta, pues se contrate a los profesores de actividad física que venían haciendo una labor muy importante en la localidad. Déjeme decirle que el programa de hábitos y estilos de vida saludable o vivir bien, sentirse bien, eran los programas bandera de las dos administraciones anteriores, la de
la de Petro y la de Peñalosa aquí en Puente Aranda, ¿sí? Y pues en esta administración deben hacer lo mismo, porque se necesita que la gente esté ocupada y se necesita que la gente tenga una condición física óptima para también tener una buena condición mental. Entonces, la invitación es a que se contraten estos profesionales y que efectivamente se pongan a, mediante sus grupos de WhatsApp, que son numerosos. Ellos tienen en su bases de datos, cada profesor tiene por lo menos 100 personas y pueden manejar y controlar esta situación y atender a la misma población. Si nosotros logramos hacer esto, pues logramos tener a la gente haciendo algo productivo por su salud, ¿sí? Y esto evitaría también la gran morbilidad que se está presentando y por tanto la mortalidad. Dentro de estas situaciones, pues también es invitar a la gente, a partir del lunes, pues la gente puede salir a hacer actividad física en 1 kilómetro a la redonda cerca de su casa en horario de 5 de la mañana a 8. Pero entonces lo que va a pasar es que la gente va a salir en desbandada y muy probablemente esto va a generar dos cosas bien graves. Uno es la exposición al virus, y dos es la situación grave de ir a hacer ejercicio que no esté regulado y que, digamos, que no esté controlado, y al no estar controlado pues se van a lesionar fácilmente. Entonces por eso es bien importante que se haga esto. En el mundo la gente muere, la gran cantidad de muertes que se presentan en el mundo son por falta de actividad física. Por supuesto, en Puente Aranda no es un caso aparte, pasa exactamente lo mismo. Ok, muy bien planteada la cosa, se entiende, y si de verdad la hipertensión, la diabetes, todo este tipo de cosas que nos mantienen en un estado como... vienen a repercutir cuando vienen situaciones como esta, y es la gran morbilidad que se ha presentado. Pues yo le propondría, y de parte de Santel, podríamos hacer esas actividades vía internet con esta misma tecnología, para por las tardes o en las mañanas, no sé, eso pues debemos ponernos de acuerdo y hacer ese tipo para que la gente se conecte y haya personas haciendo ¿cómo se llama? El proceso, cómo lo hacen, haciendo las terapias y haciendo todo el curso, enseñándole a la gente cómo hacerlo. Y que la gente practique en su casa, en los espacios que tenga, de tal manera que mejore su salud física. Entonces, pues bueno, esta puede ser un buen comienzo para la localidad en el tema de los medios de comunicación, podamos colaborar en eso. Y sí, obviamente ahora con esta urgencia se pueden contratar a esos profesores y que ellos se encarguen de dictar estas clases, me parecería fundamental, porque la verdad se necesita. Yo le preguntaría a Isis sobre este tema. Usted que físicamente pues está no en este estado, mi querida Isis, sino bien bonita, bien cuidada. ¿Qué opina usted del trabajo físico, del esfuerzo físico, de la actividad física en estas actividades del coronavirus, y qué recomendaría y qué puede aportarnos a ese tema? Cuadra un poquito el micrófono, es que se te molesta un poquito, cuádralo a ver si es que ahí se oye. Pues de acuerdo con lo que dice Mauricio, pero más allá de garantizarle a las personas el modo de poder dar a los lugares que las personas realizan su actividad física, es garantizarles. Se sigue oyendo entrecortado el micrófono. No sé si lo pueda subir o algo, a ver si mejora. Miremos a ver. O podemos poner otro, no sé.
A ver si colocáramos otro micrófono. Mientras tanto vamos con don Ernesto sobre este mismo tema, mientras Isis cuadra ahí su micrófono y usted qué piensa, don Ernesto, usted ya que tiene unos años igual que yo, la actividad física, ¿qué representaría sobre este tema? Pues bueno, don Jorge, como comentaba Mauricio, sí, efectivamente la morbilidad está en la falta de ejercicio. Como dice, por la edad uno ya necesita hacer más ejercicio y pues qué bueno sería lo que propone Mauricio y don Jorge de hacerlo virtualmente. ¿Por qué? Porque nosotros ya, pues no, es que tampoco esté tan viejo, pero sí no sería conveniente salir en este momento que están autorizando ya a partir del 27, que pues salir a hacer ejercicios a los parques con una distancia. Por ejemplo, aquí en mi barrio, la gente en los parques ha estado jugando hasta basquetbol en estos días. ¿Por qué? Sí, los jóvenes, que son los que menos, pero eso nos lleva a que el contagio sea, aumente, ya que estábamos con esas restricciones y se hacía, ahora que van a permitir y se va a abrir más esa de hacer, realizar actividades físicas en los parques, pues va a ser bastante caótico porque se va a hacer más el contagio. En lo que tiene que ver, sí, sería muy ideal hacerlo a través de virtual con los profesores, con los que tengan el presupuesto que hay para eso, que lo están haciendo en los salones comunales, con el adulto mayor y todo, se puedan realizar virtualmente, me parece muy bien, y realizarlo desde ahí para tratar en lo posible de no salir, más los que tenemos una edad, pues ya, una edad, estamos en una edad ya en la cual no podemos arriesgarnos a contraer, porque muchas de las personas tenemos, y más en esta localidad y aquí en Bogotá, el problema que tiene que ver con el problema bronquial, la diabetes y la hipertensión, que son los problemas que más nos aquejan aquí. Entonces es mejor lograr hacer eso a través de, y virtual y a través, pues, como dice don Jorge, ayuda con usted a través del canal. Gracias. Ok, voy a ver si yo lo tengo. Bueno, aquí me escuchan, sí, bueno. Ya veo a Isis nuevamente ahí, seguimos con la intervención suya y la oímos. Active el micrófono y la escuchamos. Ahora estoy escuchando entrecortado, pero bueno. Quería la aportación que quería hacer respecto a lo que dijo Mauricio y lo que afirma Ernesto respecto a la actividad física, donde igual decía yo que está bien planteado desde que se garantice a las personas que lo puedan hacer, ya lo tienen, pues a los medios interactivos que tengan pues un equipo idóneo para que pueda hacer la conexión virtual por medio de este tipo de plataformas que pues en este momento están gratis, ¿no? como las que estamos conectados ahorita. Entonces, en varias que lo permiten. Pero, digamos, los de personas mayores eran de las mañanas, las personas mayores. No. Y a las personas mayores les dificulta un poco el manejo de la tecnología. Claro, seguimos con el problema, de escucharte, se oye un poquito también, otra vez el mismo rollo. ¿Será que de pronto ahí teniéndolo en la mano funciona? A ver. Sigue. Bueno, yo tengo una pregunta de alguien que llamó de la comunidad, se llama el señor Quique Carrillo, y nos dice que cuál es el origen del color de los trapos rojos en Bogotá y Colombia, y él sugiere que eso fue una situación que se presentó desde Venezuela hace un tiempo, buscando satisfacer las necesidades de la gente, y entonces eso se aplicó allá y ahora se aplica acá. No sé si alguien tiene algún conocimiento de dónde viene esa actitud o de dónde viene ese símbolo. No sé si el doctor Mauricio o Ernesto sepan algo de eso, o Isis, que nos lo puedan resolver.
Sí, sigue. Sí, esa es una situación que nació en Sudamérica, efectivamente, y denota la necesidad y la pobreza que hay en muchas regiones de muchas ciudades de Latinoamérica, específicamente en el sur. Esto ya lleva bastantes años atrás que se presentó, y básicamente fue algo que adoptó esta administración para ser visible. No la administración, aunque la administración lo está apoyando, pero sí es como una situación social que se vive en toda Latinoamérica, y que, o sea, el trapo rojo ha existido siempre, si digamos siempre lo pone la gente, y básicamente lo hace es para contarle a la gente, no con palabras, no con la vergüenza de la palabra, sino con la imagen de un trapo, de una situación, como muchos otros simbolismos que tenemos aquí en el país, y en toda Latinoamérica. Aquí tenemos muchos simbolismos, por ejemplo, el de la cacerola. La cacerola también es una situación de protesta que nace en Latinoamérica y que se da porque precisamente la gente quiere expresar algo y tiene una forma de hacer ruido. La cacerola también implica efectivamente la necesidad de hambre del pueblo. Pues, tenaz, ¿no? Esa parte, esta pregunta nos llevó a entender un poco más la situación y el hambre del pueblo. Bueno, Isis, miremos otra vez a ver si ya te podemos escuchar. ¿Ella, Isis? Ah, bueno, bueno, ella se desconectó, ya volvemos a volverla a conectar. Bueno, entonces, en resumen, con respecto a la actividad física, lo que se propone, primero, que es grave que la gente salga en manada a las 5 a 8 de la mañana a hacer ejercicio, pues volveríamos a perder gran parte de este esfuerzo que hemos hecho. Recomienda Mauricio Avellaneda que lo que deberíamos hacer es hacerlo de una manera virtual, de una manera que la gente en sus casas, porque lo hemos visto, con un espacio que para hacer ejercicio no se necesitan cosas tan estrambóticas, una silla, ahí ellos dirán qué elementos se adaptarían para eso, para que sobre esos elementos sencillos que todo el mundo tiene en las casas puedan hacer ejercicios y actividad física. Estos son profesores, gente experta en este trabajo, y él propone que se haga de manera virtual. Xantel, en nuestro caso, se propone para que eso se vuelva una actividad real, puede ser en las tardes o buscamos los horarios, o en las mañanas, o en las mañanas y en las tardes, los fines de semana. Yo quisiera con el Mauricio nos pusiéramos de acuerdo en ese tema y habláramos y le propusiéramos a la alcaldía, o ya con esta urgencia manifiesta, a ver si se podría manejar de esa manera. Entonces, con eso podríamos dar solución y no arriesgarnos a perder este espacio que ya hemos ganado. No sé si queda algo entre el tintero sobre eso, Mauricio, de esta actividad física que se puede hacer. Ahí están apareciendo, va a aparecer el teléfono, el 310-70, donde las personas de la comunidad pueden llamar, estará la señora Blanca tomando las preguntas, nos las pasan y las vamos resolviendo a medida que ustedes vayan preguntando. Entonces, el teléfono es el 310-70. Llamen por ahí y tomamos sus preguntas y las pasamos para acá para solucionar algunas inquietudes que tengan, no solo de esta, la actividad física, sino de todos los temas que estamos tratando. No sé si entonces don Mauricio tenga alguna otra cosa que aportar en esto de la actividad física. Sí, mire, algo con respecto a lo que decía Ernesto que me parece importante nombrarlo, y es que aquí en Puente Aranda, hablemos específicamente de esta localidad, aquí en Puente Aranda el mayor número de casos de infectados por COVID-19 son las personas entre 20 y 50 años, ¿sí? O sea, esa es el gran número de infectados, y por eso es importante, esa es la gente que va a salir a hacer ejercicio.
Entonces, en este rango poblacional es importante que la gente se cuide y se cuide muy bien, no por ellos, porque seguramente esas personas van a tener la capacidad de soportar esa enfermedad en caso de que les dé. Es por sus viejos, por las personas que están en sus casas, por los adultos mayores que no tienen la capacidad de responder ante un virus tan, digamos, tan mortal como este. Y lo otro importante que quería decir, Jorge, es que aquí en Puente Aranda, pues aproximadamente hay unas 30.000 personas que están por arriba de los 60 años. Es un gran número de personas. Puente Aranda tiene alrededor de 220.000 habitantes, de los cuales más o menos uno entre 30.000 y 40.000 están por arriba de los 60 años, y pues esta es la gente que tenemos que proteger. Aquí en Puente Aranda tenemos un problema gravísimo, y es la contaminación, lo que decía Ernesto. La contaminación ambiental hace que las personas en Puente Aranda nos enfermemos y tengamos más morbilidad en enfermedades respiratorias, y eso efectivamente es lo que tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar nuestro ambiente, el ambiente de la localidad, y tenemos que mejorar nuestra capacidad de respuesta a esas enfermedades. Por eso la actividad física es algo que hay que desarrollar. Y mire usted, para hacer actividad física no es necesario salir a la calle y ir hasta el Parque Simón Bolívar o a cualquier otro sitio grande. La actividad física lo podemos hacer en un espacio de 1 metro cuadrado. Yo tengo la gran ventaja de que tengo un espacio grande y largo en mi casa, y yo me estoy haciendo 10 kilómetros diarios de trote y hago algunos ejercicios. Pero también, acondiciono la mesa del comedor como mesa de ping-pong. También puedo hacer con la ropa un saco para golpear, también puedo hacer abdominales, también puedo hacer en una silla algunos ejercicios. O sea, la actividad física no tiene ningún tipo de restricciones y todo la podemos hacer. Otra cosa importante, porque aquí digamos que la gente le está apuntando a bajar de peso. Pues sí, es importante bajar de peso, pero también es importante controlar la frecuencia cardíaca y la capacidad pulmonar que tengan las personas para atender esos requerimientos físicos. Por supuesto, el sobrepeso hace que las personas estén en un riesgo más alto, pero entonces aquí es donde tenemos que balancear una buena alimentación con actividad física, que pues es bien importante, y no solamente por el cuerpo sino también por la mente. Gracias, gracias Mauricio. Yo descubrí, de acuerdo a lo que usted dice, que no se necesita sino 1 metro cuadrado para hacer la actividad física, siempre y cuando dirigida por el que sepa. Entonces nos va a decir cómo vamos a hacer los ejercicios, cómo lo vamos a hacer, que la persona los haga y la otra persona los replique, y podemos hacer unas actividades sin arriesgar la vida de los demás. Y lo otro que usted dice, que me pareció interesante y claro, es que el gran foco del coronavirus está entre los 20 y los 50 años, y es probable que por esas edades pues la gente se recupere, aunque hemos visto algunas excepciones, pero toda regla tiene excepción. Pero que el gran problema es que esos los lleven a la casa, y las personas ya de edad, que aquí en Puente Aranda, como usted dice, son 30 a 40 mil personas, puedan infectarse, y tendríamos una gran pandemia aquí en la localidad. Ya se conectó nuevamente Isis, le doy la bienvenida. Entonces, sigamos con el tema de la actividad física. Entonces, le queríamos preguntar lo que usted estaba diciendo, a ver si ya la podemos escuchar y ver también. Listo. ¿Ya me escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Sí, perfecto, muy bien. Lo que estaba diciendo era que digamos el planteamiento de Mauricio está muy bien desde la perspectiva que se le garantice a las personas esa actividad física dirigida. Me refiero que se le garantice por los medios interactivos, que tengan, digamos, la disposición de un celular inteligente, un computador o una tablet, para que esas personas lo puedan acceder. Pues si anclamos los dos temas, tenemos en este momento una pobreza oculta. Estábamos hablando en el tema anterior que hay personas que realmente no tienen ni para la comida,
mucho menos van a tener para un equipo para poder hacer esa actividad física. Entonces, realmente yo lo veo complejo, sí, la iniciativa muy chévere para los que tienen la posibilidad de tener estos medios, pero pues sabemos muy bien que hay muchas personas que no lo pueden hacer. Y las que lo puedan tenerlo, pues deberían aprovecharlo. Pero más allá de tener o no una persona, un profesor, así sea virtual, que lo dirija, es más la iniciativa de cada persona. Hay personas que realmente así les equipen un gimnasio para ellos, no lo van a hacer porque no tienen el hábito, porque les da pereza o porque prefieren quedarse en el sofá sentados comiendo, mirando televisión, a realmente hacer una actividad física. Entonces, más allá de tener una persona que lo dirija, es la iniciativa de cada uno. Vamos, como dice Mauricio, él tiene un espacio para poderlo hacer y se inventa el modo de hacerlo, pero pues hay personas que realmente no tienen el hábito. Entonces, eso ya iba como más anclado al tema de desarrollar esos hábitos saludables a toda la población. No, básicamente era eso lo que quería aportar a lo que estábamos hablando. Gracias, sí, muy amable, la verdad se le escuchó perfecto. Pero yo entendí que Mauricio no sugirió que tenían que ser equipos costosos. Él decía que en la silla, que en la mesita de comedor, etcétera. Yo quisiera que repasáramos eso, Mauricio, para que pues la gente que está en audiencia entienda que no necesita hacer una inversión en ese tema. Quisiera volverlo a repetir, por favor. Claro que sí. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos escuchando. Mire, con respecto a los equipos tecnológicos, pues todos tenemos un celular y desde el celular podemos seguir un Facebook Live, o podemos seguir un video, o podemos cualquier otra situación de eso. Entonces, por este lado no habría mayor problema. Y en cuanto a los equipos para hacer la actividad física, pues es que miren, los salones comunales estamos haciendo la actividad física con unas pesas llenas de arena, que son botellas de gaseosa, plásticas llenas de arena, y con eso hacemos una pesa. Eso no vale mucho, lo podemos hacer con la silla, lo podemos hacer en un par de escalones, lo podemos hacer con muchos otros recursos. Digamos que la idea, ¿cuál es? Que los profesores efectivamente le digan a la comunidad cuáles son esas estrategias para llegar a hacer actividad física sin causar lesiones y que tengan un efecto positivo en su salud. Esa es la propuesta. Bien, interesante. Ernesto, ¿y qué opina entonces de este tema? ¿Cuáles serían los recursos que usted cree que se podrían usar desde, usted que es una persona ambientalista, desde la casa, para no tener que salir y que pudiera esto redundar en el beneficio de la comunidad? Y Ernesto. Sí, bueno, pues ya Mauricio todo lo ha dicho en parte. Lo que decía Mauricio es que sí, realmente no hay necesidad de tener, necesitar varios recursos para eso. Se puede hacer de muchas formas en la casa. La cuestión es lo que decía Isis, la falta de el hábito, que nosotros no estamos en casa. Así le pongan a uno un gimnasio, hay veces como que la pereza lo inhabilita para hacer eso, pero sí, realmente uno lo puede realizar en la casa con lo que tenemos. Se puede realizar esto y lógico, ya queda en cada cual si quiere mantener su salud, porque realmente ya uno con la edad, si no hace ejercicio, le cuento que es bastante los problemas que se van a venir con respecto a la salud, porque ya empiezan a doler las articulaciones, la tensión se sube, y entonces sí es bueno que ya tomemos conciencia de que tenemos que hacerlo y hacerlo desde la casa con los recursos que tenemos. Sí, porque ya pensándolo tecnológicamente, con lo virtualmente, pues sí, hay muchas personas que, como dice Isis,
no tienen los recursos para hacerlo, no tienen... Sí, Ernesto. Canal. Claro. Institucional también están dando gimnasio, cursos de gimnasia en las mañanas. Entonces, sí, hay muchos medios para realizar esas actividades. O sea, ya es cuestión de que cada uno se concientice de la necesidad de hacer estos ejercicios y estar en buen estado para una buena salud. Bueno, vamos a ir a una pausa y llegamos a hablar de los encuentros ciudadanos, a ver en qué nos puede beneficiar para solucionar todo esto que hemos visto aquí atrás. Entonces vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes para las conclusiones finales. Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos 4 años. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer, que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande. Por eso la invitación, se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video, inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones de los recursos de sus impuestos. Es muy importante que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad, para su planeación, pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos los bogotanos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos aquí al estudio. Yo quisiera empezar con doña Isis sobre este tema de los encuentros de ciudadanos, partiendo de la base que ella estuvo o está, pues, ha tenido mucha relación con la administración. ¿Qué experiencia han tenido los encuentros ciudadanos? La gente se queja mucho de que va, participa, le dedica tiempo a eso y después no se le tiene en cuenta y los funcionarios toman decisiones diferentes a lo que la gente propuso. Este no puede ser el caso porque la situación es totalmente distinta. La situación es una época difícil de pandemia donde se debe escuchar a la comunidad, que son los que tienen las necesidades. Yo le invitaría a doña Isis que nos haga un resumen de esos encuentros ciudadanos que usted tuvo la oportunidad de ver aquí en la localidad y su experiencia en este tema, que sé que es importante. Para Isis. ¿Ya? Sí, ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, señora. Sí, te escuchamos. Listo. La experiencia que tuvimos con los encuentros ciudadanos de la anterior administración, pues lo que tú dices,
las personas se quejaban de invertir el tiempo, asistir a un sinnúmero de reuniones, se tomaban unas decisiones, pero realmente de la teoría a la realidad pues era bastante. Pero era simplemente por una razón que lo discutimos mucho, y era porque las líneas de inversión que pone el distrito pues son realmente muy limitadas. Entonces, en el momento en que nos dan una línea para decidir cierta cantidad de presupuesto o en qué proyectos se pueden invertir y en qué proyectos no, y si tenemos una línea de inversión que nos están coaccionando, pues difícil poder atender realmente las necesidades de los ciudadanos de Puente Grande en ese sentido. Otro es, digamos, la falta de vigilancia por parte de la misma ciudadanía. El proceso para poder desarrollar el plan de desarrollo local es la creación o la constitución del Consejo de Planeación Local, que tiene ciertas funciones dentro del desarrollo, dentro de la planeación, como lo dice su nombre. Y también tenemos unos voceros por parte de la ciudadanía que son los de que se determinan, no se eligen en los mismos encuentros ciudadanos. Entonces, teniendo en cuenta las líneas de inversión y lo que se decía en estos encuentros ciudadanos, es más allá un tema de vigilar la constante ejecución de los proyectos, pues que sea lo que las personas dijeron en dichos encuentros. Esa, digamos, es como la conclusión del ejercicio pasado. Pues en esta ocasión no se han podido hacer los encuentros ciudadanos, que de hecho iba a participar, pero pues debido a la crisis de la pandemia que estamos viviendo en este momento, pues no se ha podido. Los van a hacer virtuales, pues cosa que me parece bien chévere, porque creería que así va a haber más participación de las personas, porque cuando son presenciales pues son como limitados por los espacios que tenemos en la localidad para dichas reuniones. Entonces me creería que van a tener mucha más participación vía virtual, y recomendarles a las personas que vamos a participar en los encuentros ciudadanos pues que se lean muy bien, digamos, las circulares adjuntas, y que se mire detalladamente el tema de las líneas de inversión. Ok, básicamente gracias. Básicamente esa es como la conclusión. Gracias. Le preguntaría a don Ernesto sobre este tema, sobre los encuentros ciudadanos. ¿Qué expectativas tiene usted? Y teniendo en cuenta este COVID y este problema, ¿cómo los vería y cómo participaría usted, y qué ventaja le ve usted a los encuentros ciudadanos de esta época? Bueno, con los encuentros ciudadanos, yo he venido participando ya en varias ocasiones, y pues le cuento que la gente ya se ha compartido eso, y siempre teníamos de que no, lo que se priorizaba, lo que se hacía en encuentros ciudadanos, no se ejecutaba, no había incidencia, pero también es por falta de, bueno, no funcionó, por ejemplo, el CPL, no ha venido funcionando. Los mismos personas que se eligen para representar esas mesas, esos grupos poblacionales, no continúan el proceso, entonces queda sin una veeduría, sin un seguimiento por parte de la comunidad. Entonces, pues eso se ha prestado para que la mayoría se ejecute. Vemos, por ejemplo, casos de Maya Vial, que siempre, pues, la mayoría de las cosas que se priorizan resultan ejecutando otras obras diferentes a las que quedaron priorizadas. En este caso, como decíamos, que se está haciendo virtual, pues no sé, a mí sí me deja poco, porque ¿qué sucede? Se abrió la inscripción virtual, y tengo entendido que no se han inscrito aquí virtualmente más de 50 personas. O sea, ¿por qué? Porque pues también la mayoría de las personas que participan un poco más no tienen toda la tecnología, no tienen la facilidad
de comunicarse por esto, no tenemos la facilidad de comunicarnos por estos medios, y pues no sé, a mí sí me preocupa que eso se realice virtual, porque no sé hasta dónde puedan la participación, se puedan lograr hacer esos encuentros así. No sé, en el caso mío, pues ahí estoy participando, hemos estado compartiendo a través de las diferentes grupos para que la gente participe, pero no veo mucha renuencia a que la comunidad participe. No sé cuál será el motivo para eso, pero seguiremos ahí invitándolos, porque pues si no lo hacemos con esa incidencia, pues no podemos después exigir a la administración. Tenemos que comprometernos y la comunidad, y ojalá Dios permita que se pueda realizar esos presupuestos que tienen para la localidad, como se dice, con las líneas de inversión, con todo lo que la comunidad, o todo en parte de lo de la comunidad priorice. Yo creo que eso es. Bueno, gracias, don Ernesto. Pues yo entrevisté ayer por la mañana al alcalde, hacia el mediodía, en una rueda de prensa, y él nos manifestó que el contrario, que ya iban 1,066 personas, nos pasó el dato, que ya es lo aquí en Puente Aranda, que se ha roto inclusive el esquema de otros años o de otros periodos, no años, sino porque si esto es cada 4 años, y que íbamos muy bien. Habíamos logrado, aquí está inclusive la manera como lo está haciendo la alcaldía, y hay algunas campañas en medios comunitarios y en medios masivos sobre esto, y el resultado de la inscripción en Puente Aranda ha sido bueno, teniendo en cuenta si 1,066 es bastante, y todavía hay de aquí al 30 para que la gente determine de escribir, lo que garantiza que va a superar otras estadísticas de otros periodos. Don Mauricio, sobre este tema, ¿cuál es su opinión, sabiendo las dificultades que han habido en los otros encuentros, pero la necesidad que tenemos de que esos encuentros realmente funcionen por las necesidades y el problema de esta pandemia? Bueno, básicamente todas las situaciones pasan es porque hay que educar a la comunidad y hay que decirle realmente para qué sirven los encuentros ciudadanos. Mucha gente piensa que ir a los encuentros ciudadanos es ir a que le aprueben un par de proyecticos que le interesan, pero básicamente en los encuentros ciudadanos se dan unas líneas más gruesas de todo el tema de la planeación local a 4 años. Entonces, en ese sentido, uno es educar a la gente, y dos es que la gente queda muy, muy golpeada de los procesos anteriores. Mire, yo le doy un ejemplo bien claro, y es que en los encuentros ciudadanos anteriores a la gente le preguntaron qué quería, qué necesitaba, qué se ofrecía y qué querían de proyecto estratégico local. Y la gente habló de todo, menos de una nueva sede para la alcaldía. Y sin embargo, el proyecto estratégico local aprobado fue la nueva sede para la alcaldía, que fue digamos, algo que sacó la alcaldesa del momento de, no sé de qué lado lo sacó, pero pues resultó con ese tema. Entonces, eso es lo que hace que la gente le pierda la fe a las instituciones y que la gente decida tomar otro tipo de no participar. Mire, hay unos temas importantes y gruesos que se tiene que tocar en estos encuentros ciudadanos, y son las problemáticas fuertes que tiene Puente Aranda. Excluyamos este tema de la pandemia, de la pobreza, la pobreza escondida que se encuentra en algunos sectores de la localidad. Mire, aquí hay que trabajar mucho sobre la calidad del aire. Todo el tema medioambiental tiene que ser fuerte en este plan de desarrollo. Lo mismo el tema de habitabilidad en calle. Este tema está conectado con el anterior, pero si nosotros solucionamos el tema de habitabilidad en calle, logramos solucionar muchos otros problemas en la localidad, como por ejemplo el del corredor férreo. Mire, el corredor férreo es un problema gravísimo que atraviesa toda la localidad y la afecta porque no tenemos una buena, concordancia
con los dueños de eso, que es Invías, y la administración no se ha querido dar la pela por hacer algunas acciones importantes para que el corredor férreo no sea un basurero lineal, sino que sea más bien un corredor ecológico, cultural e inclusive deportivo en la localidad. Eso debería pasar. También hay que atender el tema de la inseguridad, pero no, mire, la inseguridad no se atiende con cámaras o con más policías, sino con formación ciudadana, y eso también debe ser tenido en cuenta, lo mismo que el tema de la invasión del espacio público. Creo que esos son los temas importantes que hay que empezar a tratar en esto. Bueno, bien interesante la conclusión de este tema. Estamos invitados todos a inscribirnos en los encuentros ciudadanos y a participar. Le agradezco mucho por haber estado en estos debates sobre estos temas tan importantes que hemos tenido en este momento al aire. Les agradezco a los invitados, a doña Isis Alexandra Oviedo, a don Mauricio Villaneda, a don Ernesto. Algunos se quedaron sin asistir, que habían confirmado, pero de todos modos creo que los que estuvieron pudieron resolver todas nuestras inquietudes. También a los televidentes, a los que mandaron sus preguntas. Aquí tengo una pregunta, pero yo creo que ya no la podemos resolver porque ya estamos sobre el tiempo. Se la respondemos vía correo o vía email con la respuesta acertada. Muchas gracias y los esperamos en otro debate Santel dentro de 8 días sobre estos temas, y que ojalá hayamos superado muchos de los grandes problemas que estamos sucediendo en este momento. Interesante la posición de don Mauricio sobre la visión que él tiene y cuáles son los temas a abordar. Bueno, a Isis también, realmente interesantes sus posiciones y su experiencia, lo mismo que don Ernesto. Muchas gracias y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Bogotá tiene que seguir avanzando y tenemos que seguir planeando el desarrollo de los próximos 4 años. Sin embargo, la pandemia del coronavirus nos obliga a replantear la forma como lo vamos a hacer, que lo haremos de manera virtual y que el tiempo y la cantidad de personas que se inscriban sea mucho más grande. Por eso la invitación, se inscriban a través del número de teléfono que encuentran en este video, inviten a otras personas que quieran hacer parte de la priorización de inversiones de los recursos de sus impuestos. Es muy importante que se siga adelantando esta fundamental tarea para el desarrollo de la ciudad, para su planeación, pero que lo hagan siempre cuidando su salud y la salud de todos los bogotanos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Latin Production Studio 4K y Black Valley. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.